Bueno, quedan cordialmente invitados a las muestras de la Red de Creación Escénica. Para nosotros es muy importante que estén conectados con nosotros porque vamos a ver unos procesos maravillosos de todos los equipos de los teatros que estamos vinculados con la red y vamos a mostrarles estos trabajos tan bonitos que hemos creado con ellos durante este tiempo de pandemia. Ahí se van a ver unos temas muy importantes para que estén conectados con nosotros. Es de muchísimos colores, a veces lo pinto, otras veces solo estoy manifestando su propio color. Cuando estamos acompañados, los colores de mi casa cambian, parecen como si cada cosa sonriera. Todas las cosas que hay en ese territorio cuentan un poquito de mi historia. Los juguetes, que silenciosos son cómplices y confidentes, son la representación de todos los mundos posibles. Mi cobija, que me resguarda de cualquier fantasma intrépido que circula en mis noches. La cama, la silla, en fin. Cuando soy triste, las paredes se oscurecen y el ambiente cambia. Me pregunto muchas veces por qué me siento de esta forma. Es muy difícil de entender mi territorio. Los grandes a veces me dicen: no llore por esas bobadas. Siga llorando y verá que yo sí le doy motivos para que llore.
Según mi avanzado chino, según yo de lo que he practicado 27 años en la Escuela de Ortografía de Perú, en Huachihua, él está diciendo que los unicornios existen en el cielo, en la parte central, no en ningún otro lado, en la parte central del cielo. Esto es blanco, esto es café, esto es azul, este es negro, este es rodado con amarillo, este es gris, este es verde, es transparente, naranja, rosado, azul, azul, verde, rosado, morado, morado. Cuando estoy contenta, el territorio cambia de colores. Hasta bailo con mis juguetes y generalmente estoy en compañía de aquellos que amo. A mí me gustan los gatos, los perros, la gallina, la galleta, los gusanos, todo, menos la remolacha. Eso sí, no me gusta, papá. Y a mí me gustaría tener una yegua o un caballo para estar por ahí todo en la finca paseando, tú ya sabes, paseando. ¡Hola! ¡Yo soy la Manu y me acompaña a mi cajita feliz! ¡Woo! Bueno, los invitamos para que hagan parte de estos procesos de la Red de Creación Escénica. Toda la información la vamos a poder tener en nuestro Facebook de la Red de Creación Escénica de Medellín, para que estén ahí pendientes de las fechas y podamos disfrutar de este pequeño festival que vamos a hacer muchas salas con todos esos procesos de formación. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo este tiempo que yo estaba en Circo Momo, he despertado unas emociones muy grandes porque he podido compartir con amigos, estar en familia, y lo mejor de todo es que Circo Momo trae mucha alegría a los niños. Son muchos los afortunados que están metidos en este circo social, porque es muy bueno, comparte mucho y tiene unos momentos muy buenos. Pero lo mejor de todo son los profesores, porque los profesores son los que se encargan de entrarnos esta alegría a nosotros, a los niños.
Lo bueno es que uno puede aprender, hay muchas cosas y divertirnos y estar en familia. A mí me gusta decir con Momo que es muy divertido y podemos jugar todo lo que nosotros queramos y la profe es muy buena con nosotros. Para mí lo mejor de ser niño es que uno se puede divertir, jugar y ser feliz. Yo estoy muy amañada con el Circo Momo porque mi niña ha avanzado mucho, han aprendido muchas cosas. Cosas que la verdad yo no sabía que ellas sabían. Me gusta mucho pues jugar con mis amigos, hacer tareas. Como animadora sociocultural y como ser humano, me voy muy contenta y muy satisfecha y ante todo con el corazón muy llenito de amor. Este grupo me ha entregado muchas certezas, motivaciones y desafíos. Con toda la sinceridad del mundo, les agradezco de corazón. Bueno, en pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos e invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante, encontraremos formas particulares que se hibridan con otras. Entonces, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten, porque es de ustedes, es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de este Medellín. Todo el mundo tenemos derecho a una familia. Y ahora lo que tanto estábamos esperando, la grandísima artista y cantante que nunca se rindió y siempre siguió sus sueños, querida por todos, con ustedes, Kim Thank you.
nosotros tenerte aquí en nuestro programa. Hace mucho tiempo queríamos conocerte en persona y todos nosotros los que escuchamos tu música y te seguimos queremos realizarte algunas preguntas. Está bien. Bueno, lo primero que queremos saber es que nos cuentes a todo tu público qué ha sido lo mejor de ser tan reconocida a nivel mundial. Que pueda ayudar a la gente, que soy muy reconocida a nivel mundial y me encanta. ¡Wow! ¡Qué bonito eso que nos cuentas, Kim Tin! Por último, antes de irte, por favor, no te vayas sin regalarnos a todo tu público un fragmento de esa canción que está sonando en las últimas semanas, porfa. Está bien. Te quería invitar a una fiesta que va a ser en mi casa. Sí. Ah, bueno, el cumpleaños de tu mamá. Bueno. Bueno. Chao. Bueno. Ay, no, mi amiga se va a ir para... Tiene el cumpleaños de la mamá. Voy a llamar a mi otra amiga. Hola. ¿Viene usted? Matías. Porque voy a hacer una fiesta y te quería invitar. Ah, bueno, a la finca con la familia. Bueno. Bueno, chao. Bueno, chao. Ay, no, mi otra amiga se va a ir con la finca, con, la, finca, con los, la familia. Va a llamar a María. Hola. ¿Bien usted? Bueno, te quería invitar a una fiesta que voy a hacer en mi casa este fin de semana. Ah, bueno, no la van a dejar salir porque tiene tareas. Bueno. Chao. Yo pensé que era bueno no tener padres que te prohíban cosas, pero tampoco tengo padres para que me cuiden y me den amor. Todos tenemos derecho a una familia.
duro. Siempre me pasa lo mismo, todo el mundo me rechaza. Pero es así. Hola, ¿te puedo dar un consejo? Sí, claro. Todos los seres humanos y niños tenemos derecho a ser tratados con respeto, sin importar nuestro físico, color o religión. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, claro. Ahora sí, esto será el tu final. Será mi experimento. ¡Ay, yo fui policía nacional! ¡No, no déjenme terminar! Ya. Los niños tienen que ser protegidos por adultos mayores. Esas tareas que tengo que entregar mañana. Ay, ¿quién estará llamando? Seguro debe ser mi mamá. A ver, venga pues. ¿Aló? Hola, mamá. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Sí. La de garbanzos. Bueno, chao, mamá. Dios la bendiga. Voy a seguir haciendo la tarea. Ay, ¿quién será? ¿Aló? Hola, papá. ¿Bien? ¿Bien? Cinco. Sí. Mañana. Bueno, chao, papá. Chao. Voy a seguir haciendo mis tareas. ¿Quién llamará? ¿Aló? Hola, hermana. ¿Bien? Imagínese que mi papá y mi mamá también me llamaron ahorita. Por eso me gusta mucho, porque todos están pendientes de mí. Todos tenemos derecho. Todos tenemos derechos al cuidado, el amor y el amor de la familia. Chao, hermana. Bueno, quiero invitar a todos los participantes de la red, a las familias y al público en general, a que nos acompañen en las muestras como resultados finales de este proceso 2020 que queremos compartir con ustedes. Ha sido un año bastante complejo, pues no estoy descubriendo nada nuevo, pero eso también nos ha obligado a nuevos lenguajes, a nuevas dinámicas. Estamos haciendo cosas muy divertidas, cosas que pues realmente hasta desde lo teatral sorprenden,
y va a ser muy importante que ustedes las vean, las validen, las compartan, las disfruten así como las han disfrutado los chicos. Entonces, por favor, bien pendientes de las redes de la red de creación escénica para que nos acompañen y vean las muestras de los 12 grupos que componen esta red de creación escénica. Bueno, quedan cordialmente invitados a las muestras de la Red de Creación Escénica. Para nosotros es muy importante que estén conectados con nosotros porque vamos a ver unos procesos maravillosos de todos los equipos de los teatros que estamos vinculados con la red y vamos a mostrarles estos trabajos tan bonitos que hemos creado con ellos durante este tiempo de pandemia. Ahí se van a ver unos temas muy importantes para que estén conectados con nosotros.